Hoy es un día especial para mí como ciudadano y como persona. Hoy se concluye una etapa, un tiempo de trabajo y dedicación, de reafirmar que el bien común está mucho más allá de intereses personales o de grupos. Hoy presento mi renuncia irrevocable como consejero y como presidente ante el alcalde y miembros del ayuntamiento. Y ahora, ante ustedes, compañeros integrantes del consejo. Sé que serví a mi ciudad, a mi querido León y a su emblemático Zapal, que es una de las instituciones más sólidas y consolidadas con que cuenta el municipio. Ni Zapal se hizo con Pedro González, ni muere con él. La ciudadanización de este consejo ha sido ejemplo a nivel nacional y sus frutos van más allá de una campaña mediática de descrédito en donde conflicto de intereses, corrupción, abuso de información privilegiada se ha usado de manera fácil descontextualizando los hechos. Hoy renuncio no solo porque creo que las instituciones deben de prevalecer más allá de las personas. Hoy dejo de servir como consejero porque creo que no se puede trabajar de manera colaborativa si no existe la confianza para construir sociedad y gobierno un bienestar común. Renuncia que hago con el objeto de evitar de que se continúe dañando el prestigio y la honorabilidad de esta institución y la de mi persona. Sí, fui investigado por conflicto de intereses. Sí, la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución, aún no definitiva, en la que aunque no se acreditó daño patrimonial ni beneficio obtenido, y así lo señalan los argumentos del magistrado, este me marca una sanción de 5 meses de suspensión por la presunta falta administrativa de no excusarme de votar. Dije bien, no excusarme de votar en la sesión del Consejo de diciembre del 2014. En cambio, nunca voté para aprobar la ejecución de la obra de Jacales ni para destinar recursos del Zapal. Lo único que el Consejo votó, incluyéndome, porque fue un acto colegiado y no del presidente, fue la modificación al programa de obra con una orden del ayuntamiento, ya que este planeó, programó y presupuestó la obra con 4 años de antelación a mi nombramiento. Y aunque considero que no cometí falta administrativa alguna, sé que las cuestiones de tipo legal deben de seguir los canales adecuados y los tiempos adecuados. Ayer presenté ante el tribunal el recurso de apelación, representándome el doctor en Derecho Pedro López Ríos, magistrado del tribunal por 20 años, y que su respeto y honorabilidad fueron clave para que le solicitara el apoyo de sus servicios. Seguiré el proceso ante el tribunal con los medios de defensa legales para restablecer mis derechos como ciudadano y dejo la presidencia con la cabeza erguida. Cuando se tenga la resolución, la haré del conocimiento de la opinión pública. Para finalizar, quiero agradecer de manera directa a los empleados de Zapal por su compromiso, por su labor como ejecutores de esta gran alianza. Agradezco también a los miembros del Consejo Directivo por su apoyo y sobre todo por su labor desempeñada en beneficio de Zapal y de la población de la ciudad de León. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando por construir el León que queremos, pues falta mucho por hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Desaprobación ante la renuncia de ti, Pedro González García. Y les recuerdo a mis compañeros consejeros y a los ciudadanos que nosotros somos voluntarios, que estamos aquí para ofrecer nuestra experiencia y velar por los intereses de la ciudadanía. Ninguna persona debería ser hostigada de esta forma, pues todos tenemos el derecho constitucional de no ser molestados. Reafirmo mi compromiso con mis compañeros y con la ciudadanía, así como con el sistema de agua y sus colaboradores. Estoy aquí para mejorar y para ayudar. Los consejeros directivos del Zapal, Roberto González, Juan Carlos Moreno, Luz María Lozano, Luis Gerardo González, José Antonio Morfín, Luis Ernesto Collazo, Héctor Hugo Varela, Santiago Villanueva, Claudia Ibert, Alejandro Arenas, Vicente Laúd, Alejandro Cermeño y un servidor,
Reconocemos el trabajo y el compromiso que llevaste a cabo tras haber fungido como consejero y presidente ciudadano honorífico durante casi 6 años, demostrando siempre que con tu capacidad, honestidad, dedicación, luchaste por el bien común y fortaleciste significativamente a uno de los mejores organismos a nivel nacional. Como consejeros de este organismo, lamentamos tu decisión de renunciar al cargo que ostentas. Medida que realizas con gallardía y, como tú mencionas, buscando proteger y salvaguardar los intereses de la institución, evitando que se siga dañando su prestigio y honorabilidad del propio Zapal, así como de tu persona. Respetamos tu determinación, sin embargo, dicha acción como consejero ciudadano nos compromete aún más a seguir trabajando de manera conjunta y participativa como órgano colegiado, representando y defendiendo en todo momento el interés público legítimo de la comunidad leonesa, de la cual formamos parte y a la cual servimos. Dado que como consejeros tenemos conocimiento cercano y detallado desde el interior del Zapal en relación con el proceso que se te llevó a cabo de la obra realizada en la comunidad rural de Los Jacales, y de prevalecer la realidad de los hechos tal y como sucedieron, tenemos la plena convicción, cada uno de nosotros, de que no existió irregularidad alguna. Por lo que confiamos que tú, Pedro González, al hacer uso de tu derecho de defensa, logres obtener una resolución favorable. Por último, queremos agradecerte profundamente tu pasión, tu entrega, tu liderazgo, tu visión, tu tiempo, reconociéndote como un hombre auténtico, profundamente comprometido con esta ciudad. Lamentamos, agradecemos y te deseamos lo mejor en lo que sigue. Muchas gracias. De quien represento, del honorable ayuntamiento y mío personal, te agradezco profundamente lo que has hecho en estos años. Los resultados ahí están, no hace falta señalarlos. Gracias, Pedro. Gracias.